¿Cómo está? Dale. Dale, está. ¿Cómo ustedes no habían visto nada? ¿La primera vez que entramos? No. No, la primera no somos nunca. No, es que es pendiente porque es un trabajo adicional. Relleno reforzado. Es unas mallas. ¿Qué va a ser el eje? Ese es un dios. ¿Cuántos días le van a pegar? 8 días, 8 o 10 días también. Bueno, primero andamos entregando unos financiamientos para los productores de frijoles, de maíz, de granos, café, con gran éxito. Estamos contentos, alegres, la producción de frijoles. Pero también he venido a supervisar la carretera y aquí hay dos tipos de trabajo, el del concreto hidráulico, carretera de primera, de Danlí hasta Netiapa, que ya está el financiamiento, y este trabajo que están haciendo en fallas que ha tenido esta carretera con fondos japoneses, que nos están apoyando bastante. Así de que alegre, contento, porque el paraíso se lo merece, un sector productivo muy pujante, y con esto vamos a avanzar mucho más todavía. 44 años, este es la Andura con hechos, donde se están materializando las cosas. Estamos hablando de que esta carretera tenía 44 años, ya estaba destruida, ahora estamos avanzando, y ahora eso nos permite decirle a la gente: aquí está su dinero bien invertido, haciendo producir aún más y potenciando toda la zona oriental del país. Y esos son los hechos, como decía doña Gloria hoy, hechos y no palabras. Esta es la Honduras con hechos, hechos para todos, hechos para usted. Presidente, usted ha estado preocupado para que la carretera panamericana que nos conecta a la zona oriental con Tegucigalpa se termine. No solamente quede en la primera etapa, los 35 kilómetros. Usted ha estado en diálogo con las personas que están manejando la parte financiera. Claro, estamos haciendo un abordaje con el Banco Centroamericano. Le estamos explicando el potencial que tiene esta calle, no solo para la zona oriental, sino para todo el país, como parte de un sistema logístico. Para que ellos le encuentren sentido a Puerto Cortés, lo encontramos hecho un desastre, hoy de los mejores puertos del Caribe. Palmerola y los aeropuertos como el aeropuerto de Villeda Morales y el de Roatán, que van con una repotenciación, otro sistema más importante, un sistema adicional pues a lo que es la parte logística. Estas carreteras, como la del sur, como la de occidente, como la de Chamelecón a la entrada, la de Santa Rosa a Copán Ruinas y luego a las fronteras con El Salvador, la que nos falta de Santa Rosa hacia Guatemala y El Salvador, y esta, son parte de los grandes logros para construir el sistema logístico que siempre dijimos. Así es de que de eso se trata. Presidente, por último, ¿nos puede informar quiénes lo acompañan? Bueno, le pedí a Fernando que nos acompañara como un comunicador social y conocedor de la zona, a don Oscar. Don Oscar ha sido un representante de Honduras, un gran embajador, porque él ganó la Taza de la Excelencia. Eso para mí es significativo porque también el café es un rubro de los más importantes en la economía nacional. Y él, al tener ese premio, nos dice que es uno de los mejores cafetaleros del mundo. Y estamos hablando de que nosotros somos el quinto productor del mundo, el primero en Centroamérica. Y en Honduras tenemos la bendición que son más los pequeños productores que los grandes productores. Y hoy vamos a tener una buena cosecha. Y como ellos también tienen que ver con la calle, el sistema de calles también lo invité, al igual que Jairo, que él es un productor de granos básicos y ha hecho un gran trabajo también motivando a la gente. Y les digo que yo les agradezco a ellos porque las ideas que uno tiene en campaña y que las plantea, más los recursos que consigue, si al final no se materializan en hechos, ahí nada está. Es paja, como dice la gente. Entonces ahora ellos nos han ayudado a decirle al resto de los hondureños, sí se puede. Lo que hay aquí en el paraíso en producción de frijoles, en todo el país es impresionante. Esta gente va a exportar, está exportando frijoles, pero van a exportar la pasta de frijol. Allá es otro nivel y ese dinero va a quedar aquí. Realmente creo que hoy podemos hablar de una estructura en la agricultura en el departamento del Paraíso fortalecida increíblemente.
con estos programas de gobierno que se realizaron hablándole del tema de Conrural, el tema de Se Emprende, de Crédito Solidario y del programa de desarrollo al agro de las Fuerzas Armadas, nuestra organización Arzagro, que aglutina alrededor de 1000 productores diseminados en el departamento del Paraíso, hemos obtenido una inyección económica alrededor de 13 millones de lempiras, que todos han sido invertidos en agro. Hoy podemos decir que Honduras en la historia es autosuficiente en frijol, que siempre habíamos dependido de las importaciones de Nicaragua. Hoy tenemos excedentes de exportación y creo que eso, con todo y que hemos tenido una pandemia mundial, yo creo que eso es lo positivo, que podemos decir que el sector agro ha estado abierto y los resultados con estos programas adecuados, hoy los podemos mencionar con un bono de solidaridad productiva, con todas las condiciones, con una semilla de primer nivel, con la fertilización adecuada. Entonces, esa es la productividad que hoy tenemos a nivel nacional y yo se lo referendo como presidente de la Cámara de Frijol, que estamos organizados en todo el país y ya hemos contabilizado y podemos decir que Honduras tuvo alrededor de 3 millones y medio de quintales de producción. Imagínese, era el sueño de los paraiseños, porque, y no solo de los paraiseños, de Honduras en general. Acordémoslo que esta carretera es una arteria que une, es una calle internacional que une dos países. Aquí hay tránsito desde Panamá hasta Puerto Cortés. El tramo, lo que genera esta carretera en economía para Honduras, se puede decir que es de las vías más importantes. El departamento del Paraíso, me atrevo a decir que es el segundo departamento que aporta al interno bruto, a la parte del Producto Interno Bruto del país. O sea que sí, el Paraíso se merece una carretera de estos quilates. O sea, tenemos una carretera destruida, estamos viendo la calidad. O sea, si a esta carretera le damos mantenimiento, yo creo que podemos tener una vida útil de 50 años. Esto nos va a facilitar el traslado de nuestros productos a los diferentes puertos o aeropuertos. Contarle que nosotros como Asociación de Productores ya hemos hecho los primeros ensayos de exportación y todo esto, todo este plus de esta carretera, imagínense, estos contenedores de nosotros son trasladados hasta Puerto Cortés, hemos ya logrado hacer exportaciones a España, a Estados Unidos. Entonces todo esto es un incentivo más para el sector productor, una manera más ágil de sacar el producto y sobre todo la plusvalía que esto trae al departamento y todo lo que va a generar en el sector turismo. Ya con una buena carretera de este tipo, fácilmente en 50 minutos uno está en la capital. Todo esto es un beneficio para todos los sectores. Agradecidos toda la vida, y que hoy hicimos un recorrido y el reto es conseguir todo el financiamiento para terminar esta carretera hasta Tegucigalpa y seguir trabajando en las otras vías de comunicación en el Valle de Jamastrán, que es uno de los más productivos del país, porque hoy los tenemos destruidos. Por una parte, un éxito tener un invierno de primero, pero sabemos que las carreteras de tierra sufren un deterioro increíble, pero el presidente se llevó el mensaje del sector productor del Paraíso con el compromiso de mejorar esa red vial y tenerla lista para sacar la producción de café y granos básicos. Bueno, lo primero que veníamos hablando era el arreglo, ¿verdad?, de las carreteras, que cómo se han dejado, la imagen que va a mantener el país en esta parte. Y algo que siempre le estuvimos pidiendo a él también en el trayecto del camino, porque aprovechamos el tiempo, ¿va? Él en nuestra zona los prometió un centro de salud y repararlos la carretera, y todos lo tratamos y nos ha prometido que sí nos va a cumplir. Incluso una inyección a una caja rural, darlos una ayudadita ahí para poder que los compañeros puedan fertilizar sus fincas, trabajar, pues. Nos dio esperanzas él en eso, que sí nos va cumplir, dice, durante este su periodo ahorita. Bueno, sinceramente uno se siente orgulloso, porque principalmente jamás pensé que él iba incluso a visitar mi humilde casa y fue hasta Las Delicias, mi aldea. Incluso me agarró hasta desprevenido el presidente, no tenía ni qué darle. Hicimos un pollito allí a la ligera porque nos agarró, él trabaja así, ¿verdad?, de repente. Y para qué le voy a decir, me sentí orgulloso, porque jamás ningún presidente ha ido a una zona. Le pedí el proyecto de electrificación y gracias a Dios, gracias a él, fue realizado en un nivel de unas 250 casas. Nos llevó la luz y casi todas las casas quedaron electrificadas. Sí, claro que sí. Me imagino que una visión
mucho, como le dijera, mejor, va, porque le decía incluso a él que yo tengo visitantes allá, me han ido a visitar de los compradores de Japón, de Corea, y claro, esta gente se lleva una buena impresión de las carreteras al verlas reparadas, ¿verdad? Comparado tal vez en otras ocasiones que han ido, y de pronto quedan hasta convidadas a seguirlo visitando a uno, ya viendo una mejora. Bueno, pues decirle al señor presidente muchas gracias, muy agradecidos con lo que hizo por nuestra comunidad y esperando, ¿verdad?, que siempre sigamos siendo bendecidos con el apoyo, la ayuda de él mientras dure su periodo y que nos cumpla ahí lo que nos ha prometido. Gracias, señor presidente.